Continuamos con más del programa la mañana de este día viernes en Buenos Días Nicaragua, luego de esa pausa comercial. Y ahora vamos a platicar acerca de un nuevo lugar donde usted perfectamente puede ir a disfrutar de cursos de danza, de también aeróbico y mucho más. Qué mejor que podamos platicar el día de hoy con Michael Flores, él es instructor de Zumba de Kikas Dance. Vamos a comentar un poquito acerca de ello y cómo usted puede también conocer más de lo que llevan a cabo. Mi estimado Michael, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por el espacio que nos ha brindado pues Canal 12. Nosotros esta mañana venimos a hablar sobre la apertura fue el día lunes 23, pero nosotros pues venimos a instar a las personas que se encuentran interesadas sobre los cursos para los niños, en lo que es gimnasia artística, ballet clásico, en lo que es danza folclórica y sobre todo zumba para todas esas personas. Y sobre todo algo bueno, en lo que es zumba para niños, zumba kit, que más adelante eso pues lo estaremos haciendo, pero sobre todo lo primero es lo que anunciamos anteriormente. Lo que es gimnasia artística, lo que es ballet clásico y danza folclórica, venimos atendiendo a lo que es la edad de 3 años en adelante. Desde 3 años en adelante pueden practicar cualquiera de estos. Exactamente. Si todo esto con el fin de que personas de que quieren meter a sus niños en lo que es puedan bailar, puedan hacer algo que a ellos les guste, porque hay personas de que tal vez quieren meter a sus niños en lo que es otras cosas, pero también la danza es muy bonita. Yo bailo desde la edad de 18 años. No, y a las niñas y a los niños les puede gustar el hecho de poder practicar la gimnasia artística, y hablábamos también de lo que era la parte danza folclórica, y de igual manera comentabas zumba y diferentes actividades o cursos que van a estar implementando en los niños. Ahí estamos viendo un poquito las imágenes y también de lo que ustedes llevan a cabo. Oíme, están en la semana de apertura. Lo que es Kikas Dance, ¿dónde están ubicados? Exactamente, estamos ubicados Tope Sur, Bello Horizonte, 75 varas hacia el sur. Ahí nos pueden visitar, estamos al lado, mano izquierda. Okay. Las puertas están abiertas para todas esas personas que quieren llevar a sus niños, esas personas también, gente también de edad que quiere llegar a hacer zumba y todo, estamos ahí. Hasta personas de la tercera edad también pueden llegar, porque hay personas que llegan, llegan señoras ya de, pongámosle, de 30, 35 hasta 40, si es posible. Entonces ahí estamos, ahí para personas que quieren, que quieran llegar. Sobre todo, ahí la estaremos atendiendo. Y sobre todo, vamos a poner ahí pues tal vez los numeritos en pantalla en lo que es atendiendo, en lo que es danza folclórica. La está atendiendo pues, pueden llamar a los números 8674-4887. Y en lo que es zumba, pueden llamar al número 8726-1998. Para que todas esas personas que están interesadas puedan llamarlo y nosotros con gusto le estaremos atendiendo. Oye, Michael, los horarios que tienen entonces en esta semana de apertura, y obviamente pues ya estás mencionando las edades, que desde los 3 años en adelante, no hay límite de edad. Si usted tiene más de 90 y tiene la energía, el ánimo, la alegría, el gozo y la fuerza y la fortaleza, si quiere ir a practicar zumba, danza, cualquiera de los tipos de cursos que ofrecen, pues también se puede abocar allá en Bello Horizonte o los sectores de Año o cualquier lado de Managua. Usted puede llegar perfectamente. ¿A partir de qué hora están atendiendo? ¿O hay diferentes horarios en base a los cursos que ustedes ofrecen? Vemos, por ejemplo, ballet clásico, zumba, que hacía mención. También mirábamos lo que era la danza folclórica, que estamos viendo. O sea, cada uno tiene un horario diferente. Exactamente, en lo que es la danza folclórica, gimnasia artística y ballet clásico, le estamos atendiendo de las 3 en adelante. Okay. Y en lo que es zumba, le atendemos en 2 turnos, le atendemos de 6:30 de la tarde a 7:30, ese es un bloque. Okay. Y el segundo bloque es de 7:30 a 8:30. De lunes a viernes, de lunes a viernes lo que es la zumba. Okay. Y de lunes a sábado lo que es exactamente lo que es danza folclórica y ballet clásico. Excelente, entonces un muy buen horario, porque ya los niños y niñas salen de clase, hacen sus tareas, bueno, almuerzan, hacen sus tareas y quieren tener una actividad recreativa y que le va a ayudar a la parte mental, a la coordinación, a la distracción, a canalizar mejor las emociones. Pues tiene también desde las 3 de la tarde lo que es danza artística, lo que es danza folclórica, lo que es también ballet. Y luego de ello usted tiene, si quiere ir a buscar cómo mejorar su sistema cardiovascular, si quiere tener lo que es tonificar cuerpo, quiere bajar libritas, quiere hacerlo por distracción,
por la parte emocional, pues tiene zumba en dos horarios, ¿verdad? Exactamente, así es. Ok. En dos horarios. ¿Hay una capacidad total o no? Sino que no, pueden llegar. Siempre hay matrículas abiertas para poder Siempre están las matrículas abiertas. Y sobre todo, lo que la gente pues pide hoy en día es, tenemos precio accesible. Okay. Precio accesible. Y nosotros en lo que es Erika Rodríguez y Michael Flores, nosotros estaremos ahí para atenderle en cualquiera de esos horarios, de las 3 en adelante, en lo que es ballet clásico, en lo que es gimnasia artística y danza folclórica, y en lo que es zumba, le atiendo en dos turnos, de 6:30 a 7:30, de 7:30 a 8:30 de la noche. Oye, Michael, ¿cómo nace la idea de Kikas Dance? ¿Cómo nace la idea de este emprendimiento? Tiene pues, una semana, acaban de aperturar, acaban de lanzarse a lo que es el mercado nacional, para poder llevar a cabo e implementar el conocimiento que ustedes han adquirido y darle la oportunidad a todos aquellos, no solo de poderlo adquirir, sino de disfrutar, de poder llevar a hacer ejercicio. ¿Cómo nace esta idea? Pues esta idea nació, bueno, de parte mía. Ok. De parte mía. Ella, pues, nos conocimos pues ahí en un en una academia que pues ella y yo. Ella, pues, ya no baila, pero yo sí bailo todavía en esa agrupación. Y pues ahí nos conocimos, pues nos hicimos amigo, podía decirle. Entonces, ahí nosotros platicamos y yo le decía, Kika, algún día yo quiero tener esto, yo le decía a ella. Y él me dice, podemos hacerlo, sí, podemos hacerlo. Entonces, un amigo mío que fue a la secundaria y todo eso, me brindó un lugar. Ok. Y el lugar, pues, ahí está. Lo acondicionamos. Y para que pues quedó muy bonito el lugar. Excelente. Ella pues se animó bastante y le hemos ahí ido metiendo al negocio y todo, y pues muy bonito, la verdad. De ahí nace Kikas Dance. Ese es el emprendimiento, ese exactamente. Es la visión, ese es el pensamiento, la parte muy optimista que tienen que tener cada uno de los nicaragüenses, el hecho de llevar a cabo un anhelo que empezó con un sueño y ahora se volvió realidad y lo están llevando a cabo con Kikas Dance, que ya está aperturado desde este lunes 23 y usted tiene la oportunidad de poder tener o llevar a cabo todos estos cursos, que a ver si los chicos de Control Master por favor nos ponen ahí nada más para recordar a nuestros amigos televidentes los cursos que llevan a cabo como gimnasia artística, que ahora se ha vuelto pues más común y vemos que muchas niñas lo practican y niños en los colegios, ballet clásico, algo esencial, tenemos zumba, que es para que usted obviamente mejore su sistema cardiovascular, baje de peso, tonifique, se divierta, goce, danza folclórica, en fin, todo lo que usted puede encontrar allá en Kikas Dance, de la mano de Michael Flores y también de Erika Rodríguez. ¿Y están en redes sociales? Exactamente, en redes sociales salimos como Kikas Dance. Ok. También, ahí y ahí buscar. Nos pueden buscar igual en Instagram, y pues ahí estamos, siempre las puertas abiertas para todas nuestras personas que quieren llevar a esos niños y quieren formar parte de nosotros. Desde los 3 años en adelante, o sea, no hay ninguna condición en la cual usted no pueda disfrutar, puede ir en familia, puede ir los abuelitos, los padres y los nietos, los hijos a disfrutar de Kikas Dance. Repitamos la dirección, por favor, Michael, invitarle a exactamente, la dirección es Tope Sur Bello Horizonte, 75 horas hacia el sur. Y pues los números telefónicos ahí en pantallita, ahí pues están saliendo en estos momentos. Y pues eso es todo por el momento que le tenemos aquí en el y le agradecemos. Canal 12, y gracias a Canal 12 por este gran espacio que nos ha brindado. Muchas gracias, Michael, gracias por acompañarnos. Ahí está la invitación, entonces vayan a Kikas Dance, búsquenle en las redes sociales, el número aparece en pantalla y sea parte de la familia de Kikas Dance para que usted pueda también con su hijo disfrutar del arte, el folclore, la cultura de nuestro país y también hacer ejercicio. Nos vamos a una pausa y venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, @Canal12Nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.